Bueno, pues hemos terminado. Si tiene alguien alguna duda, alguna cuestión y se ha estado esperando hasta el final, este puede ser un buen momento para aclararla. Sí, has hablado que había una sesión de fotografía científica. Si vais a hacer algo sobre fotografía microscópica. En efecto, astrofotografía, fotografía microscópica, fotografía de reproducción, por lo menos a niveles de iniciación y de empezar con ellos, y vamos a dar todo. Digamos que sería la aplicación científica y educativa de la fotografía y también cómo obtener reproducciones pues, de objetos muy pequeños como sellos, monedas, coleccionismo o objetos de la naturaleza también que se quiere preservar de alguna forma con una imagen. Sí. De cualquier manera, si veis que algún tema parece que se va a escapar y es de vuestro interés, os remito al foro. En el PDF tendréis el enlace al foro y ahí simplemente es... ¿Tenemos otra cuestión? Hola, buenas. Pues quería saber más o menos en composición hasta dónde se iba a llegar, si iba a ser una cosa así en plan inicial o un medio. Pues vamos a llegar muy lejos, me temo. Es que creo que es uno de los temas donde fotografía la mayoría de gente parece que como pasa un poco de ella, ¿no? Parece que Es lo el primero único... es la maquinaria y lo Sí. demás parece que. Si te has fijado en el temario, tenemos cuatro clases de composición. Es del único tema que tenemos cuatro clases. De ningún tema hay ni siquiera dos sesiones. Y de este tenemos cuatro sesiones. Se le da mucha importancia. En la primera hablaremos de los elementos, que es un poco el alfabeto visual que tiene el artista para componer sus imágenes. En el segundo, de las fuerzas de expresión, de cómo combinar los elementos para obtener fuerza, impacto visual en la imagen. Vamos a ir evolucionando hasta la parte final, que sería ya un comentario de un juez en fotografía de la imagen. O sea, el objetivo es llegar hasta ahí, partiendo de muy abajo. Viernes 21 de enero, de 5 a 7, tenemos la sesión 2, el equipo básico, cámaras, objetivos, qué calidad podemos esperar, qué prestaciones tenemos que buscar, cómo elegirlos para no equivocarlos, qué equipo necesito, y después las cuestiones bastante avanzadas, que nos las dará José Manuel Saiz, el ponente, sobre la formación de la imagen, la evaluación de las curvas MTF, el círculo de confusión, aspectos avanzados de lo que se va a dar al principio. Pero al principio las recomendaciones son pues, cuestiones que a lo mejor nos planteáis de, voy a comprar este objetivo, ¿sabes la distancia mínima de enfoque? No, ¿eso para qué sirve? Bueno, ¿está estabilizado? ¿No está estabilizado? ¿Perjudica o beneficia la imagen? ¿Necesitas una lente estabilizada? ¿Qué angular te vas a comprar? Me voy a comprar un zoom, pero ¿qué rango tiene el zoom? Porque cuanto más rango tiene, si pasa de ser rango angular a rango teleobjetivo, pierdes calidad, porque es ópticamente imposible construir un objetivo angular, tele, lente curva, lente plana, juntos. ¿Me compro una lente fija? Depende para qué. ¿Qué haces? ¿Haces retrato? Entonces puede ser que sí. Este tipo de cuestiones aplicadas a la fotografía cotidiana es la que vamos a abordar. Y luego, sobre todo, en la cámara. Qué es el ruido, cómo prevenirlo, qué sensor busco, qué cámara me compro, todo este tipo de cuestiones. Que a lo mejor la solución a tus problemas es una cámara compacta o una cámara formato APS, pero de formato compacto, como las nuevas Panasonic o de este estilo. Depende mucho de qué fotografía vas a hacer. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Ya sabéis que podéis descargaros todo este material entero. Las músicas son Creative Commons, las podéis utilizar siempre que citéis la autoría y los contenidos también son Creative Commons. Están licenciados para que cualquiera pueda utilizar los contenidos. Es decir, que podéis hacer formación con ellos, podéis enviárselos a un amigo sin ningún tipo de pudor, porque son para eso, son de licencia compartida, son libres de derechos. Muchas gracias.